Hola, hola, mis amores. Bueno, mis amores, miren, hoy vamos a hacer una rica fajita de pechuga de pollo. Fácil y rapidita de hacer. Usted la hace de la carne de su preferencia, yo la voy a hacer de pollo. Miren, vamos a empezar a adobar esta pechuga. Lo que vamos a estar haciendo es, primeramente, vamos a ponernos por aquí para que ustedes vean. Vamos a decirle los ingredientes que vamos a estar usando. Miren, aquí tengo una cebolla picada en juliana, usted la pica como en su preferencia. Aquí tengo pimiento, pimiento rojo, pimiento verde, miren, ajo picado en trocitos, usted lo puede licuar. Aquí tengo sal, 2 cucharadas de sal, achiote y orégano. Vamos a empezar a adobar esta pechuga. Miren, y así estuve picando mi pechuguita. Usted la pica como de su preferencia, como usted le guste. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner, miren, limón, limón al gusto. Y yo estoy usando este limón. Usted usa el de su preferencia, si quiere usar limón natural, usted es el que sabe. Entonces aquí le voy a poner 2 cucharadas de sal, 2 cucharadas de orégano y 2 cucharadas de achiote. Entonces vamos a mezclar todo muy bien. Mezclamos. Por ahora eso es lo que le vamos a ir poniendo. Lo mezclan todo muy bien. Bueno, mis amores, ya que la paila esté caliente, vamos a poner la pechuga de pollo. Vamos a acomodar bien. Y le voy a subir el fuego porque lo bajé un poquito. Y esperamos a que la pechuga de pollo se sofría un poquito. La pongamos primero, mis amores. Ustedes ven que la puse con la sal, el orégano y el achiote. Si usted prefiere, le puede poner también pimienta a su gusto. Yo no le voy a poner pimienta, mis amores, ya que mi esposo le hace daño, pero así queda deliciosa, se lo digo de verdad, de verdad. Bueno, mis amores, miren, ella misma, la misma pechuga, botando su juguito. Miren, si usted le quiere poner otro poco de color, le puede poner salsa china. Pero ella misma va cogiendo su colorcito ahí mientras que se va secando la agüita y sofreyéndose. Miren cómo se va cocinando. Todo con su colorcito natural. Un poquito de achiote. Pues vamos a seguir. Vamos a esperar que se cocine otro poco para ponerle los otros ingredientes. Bueno, mis amores, miren cómo está la pechuga, ya está casi cocinada. El punto que le falta, vamos a ir poniéndole el ajo. Vamos a poner el ajo. Le vamos a poner la cebollita, vean, una cebolla entera, usted le pone su gusto, como le digo. Le vamos a poner el pimiento verde. Le vamos a poner el pimiento rojo. Y vamos a mezclar todo. Qué chulería. Ahora, después que mezclamos,
Esperamos que los ingredientes se mareen un poco, porque no lo vamos a dejar de baratar, porque aquí le gustan los ingredientes, los vegetales enteros. Bien. Vamos a dejar que se mareen un poco ahí. Más o menos 5 minutos. Bueno, mis amores, ya mis fajitas de pollo están. Miren qué preciosura. Rápido, le dejé un poquito de líquido, vean, para que le echen al arroz. Pero usted lo puede dejar a su manera. Miren qué delicia. Esto está delicioso, mis amores. Vamos a servir estas fajitas de pollo. Bueno, mis amores, aquí vamos a servir esta fajita de pollo que es tan deliciosa. Miren, miren para acá. Miren cómo está esta fajita de pollo. Miren qué chulería. Pueden acompañar esto con una tortilla. Pueden hacer tacos con arroz blanco, como usted prefiera. Vamos a probar. Bueno, mis amores, llegó la hora de probar. Miren. Esto está deliciosísimo. Bueno, mis amores, espero que les guste, que se suscriban, me den like y compartan.